Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Charlas para la prevención de trata de personas se realizaron esta mañana en la ciudad de Encarnación por parte de las autoridades del Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Estamos acá, hoy el segundo colegio que estamos realizando. En este día vamos a llevar esta actividad a 3 colegios. Acá le agradecemos al director Edgar. Exactamente, le agradecemos que nos haya cedido el espacio. Estamos trabajando con alumnos de tercer curso. Y realmente la participación es muy buena. Este programa estamos llevando a cabo desde el ministerio, es una preocupación del gobierno, ¿verdad? El tema de los adolescentes y el problema de trata, ¿verdad? O sea, entonces, acá ya hemos trabajado también sobre este tema con las CODENIS, porque sabemos que las CODENIS son las más cercanas a los ciudadanos, se acercan ante cualquier abuso, se acercan primero a las CODENIS. Hemos dado este tipo de charla en las CODENIS y ahora sí estamos haciendo con los adolescentes para que participen. Y realmente, como es un taller muy ameno, muy amigable, participan y se dan cuenta con unos videos realmente que se les explica que los videos son de casos reales que han sucedido, pero que se ponen en forma de dibujos animados, ¿verdad? Pero explica las dos situaciones por las cuales realmente están muy expuestos nuestros adolescentes. Ministra, disculpe, a nivel nacional en sí, ¿estos casos también son atendidos desde esta oficina, lo que es el Ministerio de la Niñez? ¿Es importante eso que ustedes salgan también al interior un poco para concienciar a los jóvenes? Sí, no, y nosotros siempre como ministerio, nosotros somos bajamos la política pública con respecto a niñez y adolescencia. Y claro que como prevención es lo que nosotros llevamos esto, ¿verdad? Una vez que haya alguna vulneración ya de derechos, ya no está en nuestro campo, ya pasan los estrados jurisdiccionales. Pero sí trabajamos y trabajamos justamente en ciudades donde realmente son mayores las captaciones de adolescentes. Acá en Encarnación no es tanto, pero siempre al ser una ciudad fronteriza están más expuestos los adolescentes a este tipo de trata de personas, ¿verdad? Y ciudades donde realmente tiene mayor cantidad de casos, realmente Caguazú creo que encabeza la lista de todo el país, también está Ciudad del Este, de Central, y vamos trabajando. No podemos llegar a todos los colegios, pero sí, acá nosotros tenemos una regional que con ellos nos ayudan, ¿verdad? También van dando diferentes tipos de charlas a los colegios que solicitan. Sabemos que uno es el tema de trata, abusos, bullying que piden, y también el tema de estupefacientes, ¿verdad? Que ese es un mal que nos persigue en este país y ataca mucho a los adolescentes. Realmente estamos llegando al departamento de Itapúa y no es la primera vez, porque ya estuvimos con varias capacitaciones y ahora estamos llegando en estas charlas para los adolescentes de manera a prevenir antes que ocurra ese hecho. Y desde el Ministerio de la Niñez, también con la cooperación española de CID, que es que apoya todas estas actividades, estamos llegando a diferentes departamentos. Y como lo bien has dicho, Itapúa es uno de los departamentos realmente donde por la frontera que tienen de diferentes tipos de trata de personas, ¿verdad? Generalmente son adolescentes. Claro, ahora, ¿cómo instruyen ustedes a los jóvenes para no caer en esto, por ejemplo? ¿Qué tener en cuenta para que la gente sepa? Y las falsas promesas, generalmente de trabajo, ahora que los adolescentes acceden a la tecnología, redes sociales, donde uno va contando un poco toda su vida, entonces es ahí donde se está dando esa mayor captación, ¿verdad? A través de las redes sociales, ofrecimientos de trabajo para mejorar la calidad de vida, y que generalmente ellos acceden a niños adolescentes que tienen un alto grado de vulnerabilidad, donde ellos van haciendo esa captación, el traslado y
posteriormente esa explotación. La comitiva que llegó desde la capital del país sostuvo que es muy importante este tipo de jornadas.